Muy buenas tardes. En el marco del diplomado en gestión educativa y liderazgo pedagógico, eh, tenemos el módulo 3 y este módulo 3 lo hemos denominado gestión educativa y contemporaneidad. Eh, en este módulo, entonces, la pretensión es un, responder a una pregunta sobre cuáles capacidades y habilidades le permiten a los líderes pedagógicos desarrollar procesos de gestión educativa encaminados a la consolidación de la calidad y la transformación institucional en la sociedad contemporánea. En ese sentido, sea una aproximación conceptual y contextual a la gestión y su relación con lo contemporáneo y con lo sistémico. Del mismo modo, se intenta identificar el papel del líder pedagógico en la sociedad contemporánea. Por lo anterior, entonces, y partiendo de la importancia de la gestión estratégica, digamos, al interior de las instituciones educativas, es importante reconocer el papel del líder pedagógico en la... Creación y en la recreación de una cultura que promueva la transformación de la gestión educativa desde un enfoque, digamos, más sistémico. ¿En qué escenario? En el escenario de lo contemporáneo, que, digamos, es lo que se enfatiza en la sociedad actual o lo que caracteriza a la sociedad actual. Por allí, o digamos, desde esa perspectiva, se va a mover este. Este módulo, por supuesto, subrayando, haciendo énfasis en el liderazgo pedagógico. A partir de esta pregunta, la cual hemos mencionado, hay una competencia, y la competencia que buscamos desarrollar a lo largo del diplomado es comprender el rol del líder pedagógico como gestor de las instituciones educativas en escenarios de contemporaneidad. ¿A fin de qué? A fin de potenciar liderazgos en escenarios educativos. Así entonces hay tres temáticas que nos van a permitir desarrollar lo que hemos mencionado. Una primera temática es la gestión educativa en la escuela contemporánea. El segundo tema es lo sistémico en la gestión educativa hoy. Y finalmente, el líder pedagógico en la sociedad contemporánea. Finalmente, ¿cuál es el resultado? de aprendizaje que se pretende en este módulo. Identificar, o digamos, buscamos que el estudiante identifique el rol del líder pedagógico como gestor de instituciones educativas en escenarios de contemporaneidad. Entonces, en líneas generales es lo que se pretende, es lo que queremos a lo largo de este módulo. Eh, les deseamos éxitos y una participación activa a lo largo de este espacio formativo. Muchísimas gracias.